Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hey, ¿todo bien? ¿Cómo andas? Bien. Qué cansada que estamos. Sí. No voy a correr. De verdad estamos en estado, Lucho. Por favor. No. Lucho, ¿tenés algo para tomar? Sí. Sí, busca ahí lo que quieras. ¿Busco yo? Bueno, dale. Ay, sí, entiendo. ¿Y vos, Lucho? ¿Qué estás leyendo, Tráeme. El libro de la madre y el niño. ¿Qué haces leyendo esto? Nada que... Esto es como de medicina. Mirá, acá están el parto, el cuarto mes, los niños. Bueno, a vos te gustan un montón los chicos, así que... Mira, y hablando de chicos... Yo no sé por qué, si te gustan tanto, no viniste ayer a la plaza. Sí, Lucho, ¿por qué no viniste? Estuvo re lindo. No sabés. Viste que los domingos está llenísimo, llenísimo, llenísimo de chicos. No, bueno, estaba lleno, iban y venían. Y en un momento... ¡ay! También estaba Paola. Nos miraba feo, con cara fea nos miraba, ¿no? Sí. Habían chicos, pero mira, grandes, chiquitos, que corrían, saltaban, venían, jugaban el vóley, a la pelota, todo, todo. Y de repente uno de esos chicos que estaba jugando así al fútbol tiró un pelotazo y ¡pa! ¿A dónde cae? Justo cae en mi termo, Lucho. ¿Te acordás de mi termo? Ese rosadito. Ese rosadito con flores. Mira, como este rosadito de acá. Ese que me había regalado así hace un montón de tiempo. Porque yo quería un montón. Era como que me había regalado mi tía. Y vino la pelota, bueno, sí, y de repente... Sí. Bueno, se le rompió el termo. Y el nenito viene a buscar la pelota después. No sé, empieza a venir el hermano, el sobrino, el nietito, el vecinito, todos... Y de un momento para el otro, no sé cómo, pero terminamos todos, no te miento, todos jugando a la pelota todos, en la plaza. Todos, eran 20 niños así, y nosotras dos grandotas, sí, sí, jugando, no sé, hicimos de árbitro, después jugamos de fútbol, todos tiramos penales, todo. Y en un momento por ahí, bueno, uno de los chicos estaba tirando ahí penales, mal, partió la pelota muy mal, y le pegó a una señora, perdió el cochecito de la señora, y adentro tenía el bebé, y le lastimó la cabecita. Sí, le lastimó la cabeza, pobrecito, tan chiquitito. ¿Sabes quién me mató? ¿Quién? La chiquitita esa. Morena. Tito. ¡Ay, me la comí entera! ¡No sabes lo que era! ¡No sabes, Lucho! Rubiecita, así 5 años, con los pelitos todos así, coloraditas. ¿Te la querías comer? No, era... ¿Sabes lo que era, Lucho? Era preciosa. ¿Vos estás bien? Che, ¿en serio, Lucho? ¿Te pasa algo? Estoy bien. Estoy bien. ¿Sí? Estás muy raro. ¿Qué es esto, Lucho? Mira. Estoy de fertilización asistida. Lucho, ¿vos estás bien? ¿Vos seguro estás bien? Porque me estás asustando. Estoy pensando, ¿vos querés tener un hijo? ¿Querés tener un hijo? Bueno, mira, dice ley de fertilización asistida, gratis y universal. La ley habla posibilidad. Soy de... nadando por el útero. Y de repente alguien me tira abajo y no. No, no me mates, soy muy joven para morir. Desde el cielo está mirando la niña non sida. ¡Basta! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No fue mi culpa! ¡Basta! ¡Basta!